Santander. No traigo mi identificación. No me echaría a perder lo de ser un superhéroe anónimo. ¿Por qué lo hiciste? Quería ver si tienes la punzada. Claro que tengo la punzada, pero no con el pan. Ya no lances más pan. Eres una persona muy desconfiada. Y lo respeto. Gatea en el techo. ¿Gatear en el techo? Sí. No. Sí, gatea en el techo. ¿Por qué tengo que gatear? Porque eso no basta. Claro que basta. No, no es cierto. Claro que sí. No es cierto. ¿Qué sí? No. Entonces, ¿cómo me pego al techo? Gatea. Ner, sabí mu jan sama mongyan da alisin yung ageo sa sulo. Ha? Mi Lola dice que si puedes quitar esa telaraña de allá. Por ahí. Peter Parker. Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker. ¡Busca a Peter Parker! Excelente, trajo un tipo cualquiera. Espero que esté bien, que haya pasado por... Se cerró. ¿Tú eres Peter? Sí.
Peter Parker. Ya los había visto. Oigan, él no es su amigo. Espera, si tú también eres Spider-Man, ¿por qué simplemente no lo dijiste? No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. Eso dije yo. Eso dijo él. Ikaw ha, nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito. At ikaw, alam mo na, gusto ko itong bahay natin maayos, pero tingnan mo, dumi dito, dumi doon. Milo la dice que antes de irse recojan todas sus telarañas. Ah, perdón. Me voy a dormir. Descansa, Lola. Buenas noches, Lola. Esto les va a sonar raro, pero he estado buscando a su amigo desde que llegué aquí. Tengo la sensación de que él necesita mi ayuda. La de ambos. Tienen razón. No sabemos dónde está. Ya en serio, somos lo único que le queda en la vida. Bueno, ¿hay alguna parte donde pueda ir que sea importante para él? No sé, una parte donde él vaya a alejarse del mundo. Para mí era la cima del edificio Chrysler. El Empire State tiene mejor vista. Sí, tiene buena vista. Sí. Sí, y creo que ya sé dónde puede estar. ¿Hace qué? ¿Abrí el portal al Peter Parker equivocado? Sí, creo que debe seguir hasta que demos con el real. Sí, no. A ver. Ok, tú puedes. Busca a Peter Parker. Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker. ¡Busca a Peter Parker! ¡Toby! Díganme cuáles son los villanos más locos que han combatido. ¿Conociste a la mayoría? Qué buena pregunta. Una vez peleé contra un extraterrestre hecho de una especie de jalea negra. No me digas, también peleé contra uno en la Tierra y en el espacio, ¿no? Sí, era morado. Yo quiero pelear con un alien. Me quedé frío porque peleaste contra un alien en el espacio. Soy el peor comparado con peleé contra un ruso con un traje de rinoceronte mecánico. Oye, ¿te puedes detener en eso de que eres el peor? Porque no es cierto. No, gracias. No, no, sí, quiero... te lo agradezco. No digo que sea un cierto. Solo dices que... así de ti, deberías... ¿Sí? ¿No? Oye. Porque eres asombroso. Digiere eso un momento. Sí, sí, sí. Tú eres asombroso. Ya lo dije. Tú eres asombroso. Gracias, sí, ya. Ahora dilo. No, solo necesitaba oírlo. Gracias. Concéntrense, amigos. ¿También lo sienten? Sí. Hubo un segundo. Dices que en este lugar, aquí hay cientos de superpersonas. Sí, y lleva diciendo lo mismo por horas. A ver, dímelo otra vez. Había un billonario con un traje de latón y volaba, ¿verdad? Ok. Y había un hombre verde muy enojado. Hulk. Hulk. Sí, decías que Protector Letal era un mal nombre. Sí, porque lo es. Ahora, dime otra vez del extraterrestre morado que amaba sus gemas. Ya que si sabes, los extraterrestres no aman las gemas. Eddie, no empieces. Gemas. Los extraterrestres aman los cerebros porque es lo que comen. ¿Está bien? Señor, él hizo que mi familia desapareciera. Por 5 años. ¿Sí? 5 años. Es mucho tiempo. Tal vez debería ir a Nueva York a hablar con ese Spider-Man. ¡Eddie! ¡Estamos ebrios! Señor, tiene que pagar primero. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Acabamos de llegar! ¡No! ¡Otra vez no! Y no me pagó ni propina ni nada. ¡Achá, Peter Parker!
verdade, isso pode ser. Não, eu não queria. Você tá me zoando. Não. Ele não tá te zoando, não. É só que a gente não faz isso. É normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso. E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter. Eu só achei maneiro. Eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não. É que nem respirar, você só respira. Nossa. E ela só sai do seu pulso ou... Só dos meus pulsos. Nunca teve bloqueio de teia? É que a minha teia acaba o tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo pois no é. Laboratório. Isso. E você não tem noção. Deve da dar sorte um trabalhão mesmo. Tem. Mas eu já... Bilionário com armadura de lata que voava, né? Beleza. E também tinha um homem verde muito irritado. Hulk. Deve ser um cara irritado que se rasga à toa. É, porque... É mesmo. Vem cá. Explica de novo sobre esse alien roxo que adora joias. Porque eu vou te falar, amigo. Alien não curte joia, não, hein? Não, alien não gosta de joia. Alien gosta de comer cérebro. É isso que eles fazem, entendeu? Senhor... Ele fez a minha família sumir. Por 5 anos. Ah, 5 anos? Quanto tempo, hein? Eu devia ir pra Nova York falar com esse tal de... Homem-Aranha. Andy! A gente tá bêbado! Vamos nadar pelados! Eu acho melhor não nadar pelado. Senhor, tem que pagar a conta. O que está acontecendo? Não, não! A gente acabou de chegar! Não, Ed! Ele se mandou. Sem pagar a conta, sem gorjeta. As coisas saíram do controle.